let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal en día sábado por acá en Italia. Estamos jugando desde temprano, pero hoy Mateo se durmió un poco más de lo habitual. Ha de haber dicho en fin de semana, déjenme descansar, ya ven que entre semana los levanto pues muy temprano, y hoy aprovechó hasta las 9. Ha de haber dicho fin de semana, lo aprovecho. Está aquí Lorenzo, que estábamos desayunando, y aquí están los niños. Hoy tenemos igual varias cositas que hacer. Le estaba contando a Lorenzo que quiero ir a comprarles un par de cosas de ropa que me hace falta. Pues ya ven que crecen y cada año hay que irles aumentando pues las cosas que hacen falta. Mateo le encontré ahora en verano muchas cosas de ropa, como voy comprando cuando hay ofertas para las temporadas siguientes. Le encontré varias cosas, pero a Paolo no. Y pues ahora que ya ellos no tienen uniforme, tienen que estar llevando diario a la escuela ropa. Estoy corta de ropa, sobre todo de Paolo, así es que voy a ir. Y escuché que hay un Primark. O sea, bueno, ya estuve investigando y no hay uno. Hay un par de Primarks aquí en Roma. Y le dije a Lorenzo, ay, llévame, por favor, para ir a ver qué tal, porque sobre todo para la ropa de niños está muy bien. Y tengo que pasar a casa de mi suegra, que ella amablemente nos va a prestar una escalera. Me dijo, te la dejo por aquí, pasa a recogerla. Así es que ahora me pasaré en la mañana y luego ya en la tarde a ver qué vamos haciendo, amigos. Por lo pronto aquí estamos tranquilamente pasando el sábado por la mañana. Pablo, ¿te gustan los sábados? Sí. ¿Sí? Está muy entretenido ahí, jugando. Lorenzo también aquí preparando desayunos. ¿Qué nos estás preparando? ¿Unos huevitos con chorizo y sus tortillitas? Estoy ahí yo también con mi saludable. ¿Con tus qué? Con mi saludable, yo también. No te creo, haciendo unos French toast para Mateo. En esto de las familias multiculturales es un problema los desayunos. Bueno, ya estamos más acostumbrados, ¿verdad? Pero justo ahorita Lorenzo se está haciendo unos huevos. Nunca en la vida lo había visto desayunando huevos, pero dice que iba a desayunar huevos. Y los niños, pues ya yo les voy variando, pero cuando están con él les hace otros desayunos, o conmigo pues otros desayunos y así. Pero sí, esa es la cosa de las familias de diferentes países. No sé, los que me siguen desde hace poco tiempo, les cuento que nosotros pues somos una familia multicultural. Lorenzo es de Italia, yo soy de México. Los niños han vivido en otros países, como ya ven, anteriormente vivíamos en Londres, luego también vivimos en España. Este Pablo, que es mi hijo mayor, nació en España. Mateo nació en Inglaterra, en Londres. Yo en México. Lorenzo aquí. Es toda una mezcla, amigos. Pero está súper chido porque traemos una mezcla de todas las culturas, tradiciones y de todo. Y luego hablamos un poco mezclado a veces, pero nosotros nos entendemos. Es algo que creo que ustedes no ven en la cámara, porque normalmente yo les hablo en español. Pero en nuestra familia aquí a veces yo le hablo a Lorenzo con palabras en italiano mezclado con el español, o a veces también decimos cosas en inglés, ¿verdad, no? Pero nosotros nos entendemos, opa. Hablamos itañolo. Y luego en no sé, con los niños también hablamos una mezcla. Bueno, ahora no. Pablo luego ahora está llegando de la escuela y me habla español con mezcla de italiano. También me dice cosas en inglés, pero como yo le entiendo, yo no se las corrijo a veces. Y ese es un error, amigos, tendría que corregírselo. Pero pues yo lo dejo que lo diga, y luego a lo mejor si está hablando con alguien de la escuela, pues no le van a entender o van a decir, ¿qué dijo? Por darles un ejemplo muy sencillo, a lo mejor Pablo viene y me dice, es que hay que hacer el test. Y el test, pues obviamente en inglés es como un examen, pero aquí sería un tampone, ¿no? Mateo, el test. Mira, este
tampón. Entonces, si le dice a un niño, oigan, el test, pues no le van a entender. Es un ejemplo, ¿eh? Pero varias cosas así entre nosotros luego nos decimos que ya damos por hecho que se dice así, pero pues no. Entonces, y luego, no sé si se han dado cuenta, pero también me está costando trabajo luego ya expresarme porque traigo en la cabeza el inglés, el italiano, el español, y luego no me fluyen las palabras y no es como que digan, ay, ya se le olvidó el español. No, pero pasa, suele pasar porque el cerebro se acostumbra a donde estás. Ahora yo en todos lados pues escucho el italiano y la gente aquí sí suele hablar, amigos. Aquí no es como en Londres que a lo mejor vas a un lugar y la gente no te hace conversación, pero aquí en todos lados la gente te hace conversación. Y le digo a Lorenzo, está súper bien porque he estado practicando mi italiano. En la escuela te hacen conversación, me encontré una señora en un bar, me hizo conversación y estaba yo ahí preguntándole de ella, que era la abuelita de uno de los niños que va en la escuela con ellos. Y pues no sé, me senté ahí a hablar, estábamos teniendo una conversación y me llamó la atención que uno aquí sí se puede expresar, practicar el idioma y eso está súper bien. Poco a poco voy a ser más fluida. Ahora no, me logro comunicar, pero creo que mi italiano no es muy fluido. Y hablando de cosas multiculturales, les tengo una sorpresa a ellos. Hice un pedido, me acaba de llegar el paquete y lo voy a abrir, amigos, aquí con ustedes, se los voy a enseñar. Es un detalle bien bonito que lo quiero poner en esa pared de ahí. Es como muy característico de nosotros, nuestra identidad lo vamos a tener plasmada. Déjenme traer el paquete para que lo vayamos a abrir juntos. ¿Quieres saber qué es? Que ya llegó y me dice, ¿qué es eso? Porque está grande el paquete, le digo, ahora van a ver. ¡Un paquete! Vamos a abrirlo. Aquí tengo el paquete, amigos. Está grande, como les digo, y aquí están esperando a ver qué es. Vamos a abrirlo. A ver, pásame unas tijeras, Lorenzo. Que yo también estoy ansiosa por abrirlo, oigan. Aquí están los dos paquetes. Vamos a abrirlos. A ver, vamos a empezar por uno. Esperen. Esperen. No es de Pablo, no es de Mateo. No, es de todos. ¿Quieren saber qué es? Este es de Pablo. ¡Wow! Este es de Mateo y de Pablo. ¿Qué dice? Pero siéntate aquí con... Siéntate... Ah, que se le está quemando a Lorenzo el desayuno. Vean esto, amigos. Mandé a hacer esto. Es un cuadro donde tiene un mapa. Y aquí como que puse el mapa de cada uno de nosotros. O sea, de nuestra ciudad, de donde nacimos. Porque pues luego ya estamos con nuestras raíces cada uno. Pero este, por ejemplo, dice Madrid. O sea, tú lo puedes personalizar. Mira, dice el nombre. Le puse Pablo, Madrid. Y aquí viene el mapa. Tú le puedes personalizar también el mapa, la parte del mapa y las coordenadas de la ciudad. Y Mateo, Londres. Y luego ya te esperarás que viene en el otro, ¿no? Que yo nací en Mateo. Mira, Mateo. Tacito Mateo. Y este es de la Ciudad de México, y dice Analí, y acá dice Roma, Lorenzo y las coordenadas. Igual tú le puedes seleccionar. La empresa que me lo mandó se llama Mapnes y tú puedes personalizarlo. También el marco, yo lo pedí de madera, pero había blanco, negro, y también el mapa lo puedes pedir de otros colores. Yo pedí como dos porque quería uno de cada ciudad, pero pueden, por ejemplo, elegirlo así, en vertical con solo una ciudad. Lo pueden hacer como quieran. Con la fuente también le pueden cambiar la fuente. El color está súper padre y súper fácil. O sea, yo lo pedí en esta semana y me llegó enseguida. Además de que les voy a dejar un cupón de descuento de 5 euros en la cajita de información. Ahí les dejo toda la información por si quieren hacer un regalo. Creo que es algo bastante original y creo que los sorprendí, ¿sí? Sí, no, digo, la Ciudad de México se ve muy bonita, toda recta. Toda ordenadita. Luego vas ahí, está el desmadre. ¿Dónde está la puerta de México? Miren, no, aquí está el periférico que cruza toda la ciudad. El periférico. Ahora que vayas te vas a enterar, vas a ver.
Y Madrid, a ver, vamos a ver Madrid. Madrid también hay un acuerdo, papá. Vamos a ver Madrid, espérenme, déjenme enseñarles. Así es que utilicen su código, amigos, aprovechen porque en serio que está padrísimo para dar un regalo o para tu casa. Si tienes a lo mejor alguna pared vacía como yo, pues lo puedes llenar con un bonito recuerdo de donde tú estés o una ciudad que anheles visitar. O también pueden, a lo mejor también no hay de mapas, también puedes como personalizar tu cuadro con algún pensamiento, tienen ahí varias ideas. Ustedes métanse a chismosear, les voy a dejar abajo el link para que ustedes hagan ahí las combinaciones, porque puedes como que tú hacer el cuadro y ahí te da como el ejemplo de cómo quedaría. Y bueno, pues estos yo los quiero poner aquí. Estaba pensando, ¿cómo ves aquí? No sé, o en la habitación o allá. Es que tengo muchas paredes vacías, amigos. Ahora falta ver dónde lo ponemos. A ver, pero vamos a ver. Ciudad de México. ¿Cuál nos falta? A ver, mira, Madrid. Vean, ay, qué bonito Londres aquí con el río que cruza. River Támesis. River Támesis. Ya ven, el River Támesis, pero aquí mezclamos los idiomas, amigos. Tenemos la Ciudad de México. Ay, al menos de recuerdo. Ya ven que ando muy nostálgica. Ahora me voy a plasmar ahí en la pared mi ciudad. Aquí vamos a ir el próximo año, en 2022. Y aquí nosotros estamos. ¿Y quién nació aquí? Papá. Yo los pedí de 40 por 50 centímetros, creo que era como la dimensión justa, el tamaño justo, pero lo pueden también pedir en chiquito si quieren, si no quieren un cuadro tan grande, o pueden pedir solamente las láminas. Está muy bien, amigos, se los recomiendo mucho, me gustó muchísimo. Listo, ya quedaron, esta pared fue la ganadora aquí en la entrada y ahí estamos los cuatro, amigos. Aquí quedaron. A mi suegra y no nos abre, como ven, no nos escucha. Estamos aquí toque y toque y aquí está su perro nuevo y aquí está también Ettore y aquí está Cesare, no se ve, aquí está Cesare, tócale Paolo, tócale, creo que ya ahí viene. No viene. Perrito, perrote, mate. Es un... Cesare. No estaba, pero nos la dejó fuera y pues ya con esto vamos a poder bajar las cosas. Lorenzo se va a subir ahora. Y ya vamos a tener zapatos... Que no sean de verano, amigos, porque ando sufriendo por mis botas y también los edredones de los niños. Bueno, no, los cubreedredones. ¿Se acuerdan esos que me regaló mi cuñada? Andan por allá arriba. Ya pudimos, amigos, bajar las cajas. Mateo ya enseguida se acordó de esto y lo sacó y ya lo está poniendo en su cama. Como yo lo dejé todo lavado, estaba en cajas, entonces está limpio. Esa es la suerte. Y aquí tenemos, pues, abrigos, chamarras. ¿Qué es, Mateo? ¿Está calientito ese? Toma, póntelo ahí en tu cama. Ahora tengo buen trabajo, amigos. Tengo estas y también estas cajas de ahí que tengo que organizar. Yo me hice una ensalada con unas uvas que prácticamente ya se iban a hacer feas. Entonces antes de tirarlas le puse... nueces de la India, anacardos, que serían, espinaca, las uvas, huevo, aceite de oliva,
poco de vinagre y esto me voy a comer yo con un pan tostado. Ya nos vamos, amigos. Vamos a ir a un centro comercial que no conocemos, que yo les digo, investigué por internet a ver qué tal, ahí a ver qué encontramos, porque se ve que está bien y tiene como que otras tiendas que no hay en el que está cerca de nuestra casa. Comercial está súper grande, amigos. Tiene como que otras tiendas que no hay, les digo, por allá. A ver qué encontramos aquí. Aquí venden como puras cosas deportivas en Decathlon. Y vamos a buscarle a Paolo. Le hacen falta para su entrenamiento unas tobilleras. Pues a ver, miren, estas toallas están muy bien. Aquí hay un montón de zapatos de fútbol, de todo. Mira estos, qué bonitos, me gustan. ¿Estos qué son, mamá? ¿Qué número es? Este 35. ¿Te gustan a ti estos? Sí. Pero estos no, estos para fútbol de salón. ¿Qué es fútbol de salón? Para cuando no es pasto, es como sintético. Estos que tienen aquí es para el pasto, para que no te resbales. Ay, mira estos, Paolo. Estos me gustan para mí. Mamá, que juegue ahí. Fútbol. Aquí deben de estar, mira. Ven. No. Luego ya les enseño qué compro, pero aquí encontramos ya las tobilleras. Y estos zapatos. Estoy en una tienda de hogar y me encantan estos sartenes, el color. Está bonita esta. Mira, Paolo, ven, mira, ¿quieres esta taza con la P de Paolo? Mira. Papá dijo que nosotros vamos a ir a... Estas cerámicas como para colgar están bien bonitas. Cangrejo o este de los sándwiches italianos. Será muy pronto para ya estar viendo cosas de Navidad. Vamos a ver. Cosas de Navidad. Vean qué bonitos están estos azucareros. Y estos aleros. Ay, este plato me encanta. Aquí todo está por colores. Rojo, naranja, amarillo y así se va. Y esta es otra tienda, pero este es más como de cubiertos y vasos, platos. Estos platos para la pizza. Me imagino que son para la pizza, ¿eh? Porque aquí dice, sí, están aquí todas las cosas como para pizza. La margarita romana. Y el tamaño es más o menos el que tiene que ser de 4 quesos, de 4 estaciones, napolitana, marinara. Cada pizza con su propio plato. Y este es como el que tengo yo para meter varias pizzas al mismo tiempo. Aquí están bien preparados para ese tema. Está enorme este centro comercial. Lorenzo se llevó a los niños a unos juegos y yo me quedé viendo cosas del hogar. Pero vean, estoy viendo que aquí hay una tienda como de Disney, de Marvel. No, es de juguetes en general, pero está enorme. Y justo aquí atrás
está lo que yo estaba buscando. ¡Ay, pero está llenísimo, amigos! ¡Ay, no! Voy a ir a ver lo de niños que está arriba, ¿se ve? Voy a entrar. ¡Ay, hasta hay fila para entrar! ¡No, qué horror! Este centro comercial está enorme. Yo estaba preocupada que ya no iba a encontrar un centro comercial enorme y ya lo encontré. Ahora está toda la decoración de otoño. Yo no suelo como que decorar mi casa de otoño, la verdad. Más como que me entra, ya saben, el espíritu navideño, eso de finales de noviembre y mi casa vuelve de Navidad. Pero están bonitas las cosas, está interesante ver también. Estas calabazas están bonitas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ay, estas bandejas están bien bonitas. Esto ya le llevo a Mateo. Luego les enseño qué tanto agarro por ahí. Y estos, ah, estos para las velas. A ver. Están bonitos como para centro de mesa. Cuestan 6 euros. Claro, aquí al ser euros te parece que cuesta todo más, pero pues en realidad allá como era el pound, todo costaba 2, 3 pounds, ¿verdad? Pero aquí cuesta euros. Me parece como que... Ah, miren, estos me costaron 2.50. Allá, vamos a ver aquí cuánto cuestan. Ah, 2.50, ¿no? Pues entonces los precios sí son más o menos iguales. Y más barato, porque si están en euros... Estos también son reutilizables, son popotes, estos son de bambú y yo compré estos con gris, nos compramos los mismos de acero inoxidable. Siento que son más higiénicos estos que el de bambú, no sé. Estas cajas organizadoras me parecen hermosas, son como tipo donde transportan la fruta del supermercado, pero están en miniatura y de diferentes colores. Y hay las típicas como de mimbre. Y estas me gustaron. Ya salí, amigos, me agobió un poco porque sí había gente, pero encontré lo que yo quería para Paolo y ahora voy a buscar a Lorenzo a ver dónde está. A ver si encuentro el lugar este de los juegos porque no se ve por aquí. La fila para entrar al Primark, o sea, se puso loca la cosa. Alcancé a entrar, amigos, yo ya me voy de aquí. Vean esto, o sea, es que basta, gira todo, hasta allá. Pues ya regresamos, amigos. Les cuento lo que pasó, que llegamos y todo estaba genial. El centro comercial se llama Máximo, nos encantó. Tiene como de todo y para todos. Área de, ya saben, de restaurantes, área de niños. Todo, todo, todo estaba súper bien. Hasta que da como que la hora en la que la gente tiene que entrar al cine, yo creo que es eso. Se empezó a llenar así como vieron el último clip. Que fue cuando ya salimos de ahí, porque se llenó muchísimo. Y sobre todo esta tienda, yo alcancé a entrar y ya vieron cuando yo llegué que les enseñé. Ya cuando íbamos de regreso, ¿vieron la fila que había? Le digo, yo no sé, o sea, le pregunté a Lorenzo si es que era novedad y dice que no, que ya tiene un par de años que la abrieron aquí. Pero a lo mejor hay pocas, tienen que abrir más. ¿Será? ¿Solamente hay ahí? ¿Será que solo hay ahí? ¿Sí? Sí, solamente una. Vamos, yo iba a investigar a lo mejor. No, creo que vi, había otra. Sí. Había otra en algún otro centro comercial, pero para todo Roma solamente una tienda pues se llena. Y yo no me imaginaba que iba a haber así tanta gente. Pero bueno, en general todo lo que hicimos, los niños se metieron a jugar a un lugar que estaba súper bien. Donde los podías como dejar y de afuera los estabas viendo. Y mientras pues yo pude hacer las compras. Yo como ya sabía lo que necesitaba, o sea, solo entré, compré eso y salí directamente. Les voy a enseñar. De las cosas que encontré en el Primark, le compré este a Mateo que me encantó. Ya ven que ahora anda con lo de los perritos. Y tiene que pintar por números. Aquí están los colores con un número y él está...
Y aquí tiene que ir buscando los números en el dibujo. Busca el número, busca el 2 aquí. ¿Dónde están dos? ¿Dónde están dos? Y ese, eso fue lo que le compré a él. Realmente a Mateo casi no le compré nada porque él es el que está como ahorita con más ropa. El que le faltaban camisetas de manga larga era Pablo y eso fue a lo que fuimos. Le compré estas para el fútbol que les había enseñado con los tenis que les enseñé ya anteriormente. Yo me compré estas como licras para mí, para luego cuando hago ejercicio, como que me da calor con los pantalones largos todavía, entonces me compré estas licras muy sencillas como para estar en casa, ya saben, nada fuera de lo normal. Esto me costó 3 euros. Esto fue lo único que me compré yo. Esto y una vela que me encantó este olor. Esta vela huele riquísimo y esta costó solo 1.50. Y esto es todo lo que yo me compré. Y Paolo, les digo que fui, le hacían falta calcetines y compré estas 4 camisetas. Déjenme enseñarles. Lo único que me va a quedar pendiente para Pablo son pants, porque tiene muchos pantalones como tipo jeans y así, pero el día que tenga educación física o para que también vaya más cómodo a la escuela, me hacen falta. Solamente le encontré una sudadera. Es que, en serio, ya no habían tampoco tallas. La chica que estaba ahí recogiendo dice, en la mañana había todo y a la hora que yo fui ya no había. O sea, estaba como bien escogido. Y por suerte ahí encontré unas camisetas que me gustaron mucho, como más básicas, porque luego tienen ahí muchas cosas, ya ven que les he dicho, en el Primark de superhéroes y cosas así, y casi no me gustan, como que prefiero algo más liso. Pero tienen diseños y están coloridas, es ni al fin y al cabo son niños, pero como más discreto, les voy a enseñar. Y luego ya ni les grabé, amigos, porque estábamos así como de rápido. Cuando los niños entraron al área de juegos, Lorenzo y yo nos quedamos ahí tomando un café y comiendo algo, y Lorenzo estaba así, yo lo vi, ¿eh? Dice que no me lo va a admitir, pero estaba como feliz porque pues obviamente ahí encuentra comida de su país y todo lo que vendían ahí, pues se veía muy rico, los restaurantes, había de todo. Y le digo a Lorenzo que ya me sorprendió porque hace 10 años no encontrabas mucha variedad. Ahora le digo, ya vendían hasta tacos, había un lugar como tipo de burritos con que venían de cochinita pibil, de tinga y cositas así, carnitas también. Habrá que probarlos a ver qué tal, pero tenían muy buena pinta. Luego había un lugar, ahora está aquí de supermoda el sushi y los bares que venden poke, o sea, como barecitos de poke, que tú vas y eliges si quieres el arroz o le pones salmón o quinoa o y le ponen luego verduritas, la salsa, eliges todo. Y también vi, o sea, era como un área de comida. Ahí no grabé porque cuando estaba grabando, ¿verdad, Lo? Me dijeron que no podía grabar. Pero luego que vuelva a ir voy a hacer como, o sea, ya me habían visto, ya no podía. Pero había también lugares donde vendían ya pancakes con bacon, o sea, con tocino. Mira, de dinosaurio. Con tocino, con huevo, o sea, como cosas más americanas. Aquí normalmente encontrabas, ya en que yo les había dicho cuando vivía aquí que no se encontraba el sushi. Ahora ya está en el supermercado, venden sushi. Y hace 10 años, no. Pero en México el sushi ya se remonta hace más años. Bueno, le compré esta sudadera a Pablo. Compré esta. Esta se la compré a Mateo. Me encantó. Y solo había de la talla de Mateo y la agarré porque me gustó mucho, que tiene como cochecitos, tiene helicóptero. Y esta es una, es como una sudadera. Camiseta, sudadera, está calientita por dentro y pues para la guardería, luego que tienen las ventanas abiertas ahora, está muy útil. Y las camisetas que le compré a Pablo, ¿qué es esta? Como de dinosaurios y un planeta. Déjenme quitarle esto para que se vea, se alcance a ver. Bueno, es un planeta ahí con unos dinosaurios. Luego esta verde. Luego, esta me encantó, esta me hubiera gustado también para mí, que es como gris y tiene letras así de colorcitos. Y esta blanca.
Es toda blanca y solamente tiene un planeta dibujado que dice One World, One Planet. ¿Qué más dice? Home. One Home. One World, One Planet, One Home. Ay, tiene bonito mensaje. Y les digo, para los niños está muy bien. Yo las que le compro a él están bien y le duran mucho y de buen precio. Estas me costaron 3 cada una. Esta 2.50, esta 3. ¿Cuál número quieres hacer? Esta 3. ¿Cuesto? Ah, no sé por qué, si las agarré del mismo lugar. 2.50, 2.50, 3. ¿Cuál? Esta me costó 2.50 también. Esta 5, la sudadera. Y esta 7. Y esto fue todo, les digo, ya nada más tengo que ir a comprarle los pants. Y ya, o sea, para que tenga cositas para llevar entre semana a la escuela, pues sí, me van a ser de gran ayuda estas camisetas. Y pues ya llegamos a la hora familiar, amigos que están aquí relajados, dibujando los dos. Voy a preparar algo de cenar súper rápido. La verdad, ya saben, voy a hacer, bueno, dejé ya listo una sopita con verduras y les voy a hacer un poco de pollo y nada más. Me encantó la vela, huele delicioso. Yo no iba a comprar nada, pero dije, ay, no puedo dejarla por unos 50. Huele muy rico para luego cuando dejo bien limpia la casa en las mañanas ponerme mi velita con aromas y que huela rico. Oigan, y aparte era tan grande que no nos dio tiempo, ¿verdad, Lo? Tenemos que volver. Papá. Mañana. Ay, no, ya mañana ya no. Pero es que quería ir a la tienda esta de Maison Dumont y ya se me olvidó, como que estaba yo... Le dije a Lorenzo, espérame con los niños para ir yo rápido a agarrar estas cosas. Y como que fui tan concentrada que luego me olvidé. Y les digo, yo no iba a ir a comprar nada para mí. Ahorita ya, yo ya no quiero comprar nada para la casa hasta después. Si nos tenemos que mudar ya a nuestra casa, pues ya compraré. Pero ahora por el momento creo que ya lo que tenemos, más que esos cuadros que me hacían ilusión, y ya. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun.